Imposible borrar esa sonrisa, felicidad absoluta, la del señor Fernando Gentili y Santiago Negretti, que se acaban de consagrar campeones del dobles del Abierto de Australia en la tercera categoría. Vencieron en la final una pareja dificilísima como lo son Cataldo y Koutek, doble 6-2. Impresionante, chicos, felicitaciones. Cuéntenos un poco cómo fue el partido, a ver quién toma la palabra de los dos. Sí, fue bastante complicado. La verdad que comenzamos derecho, sabíamos que si les dábamos un poquito de ventaja se nos iban a meter adentro de la cancha y nos iban a complicar, así que fue palo y palo. No hubo demasiado secreto y bueno, la verdad es que Santiago le pegó de fondo un montón, el saque nos corrió, nos entró bien y ellos se cayeron y nunca los dejamos entrar en partido. Así que la verdad es que muy contento, la primera vez que jugamos doble. Eso iba a decir, y ¡qué gran pareja! Hace más de 10 años que estoy acá, que no puedo ganar un torneo. Es la primera final, este muchacho, no sé por qué, no entiendo por qué nos dan los mismos premios que los finalistas. Es una cosa de loco. Aliandri, te tenés que portar un poco con lo que ganan los torneos. No gano todos los días. Vos también estás acostumbrado a ver gente que gana 10, 12 torneos. Yo gano uno. Pero, a ver, muy buenos premios, no se pueden quejar. Muy, remera, a ver, mostremos. Remera, ¿qué tenemos? Cena, media, medalla. Estamos con todo. Muchachos, hablemos del campeonato. Un torneo que tuvo una particularidad, primera ronda, primer partido. Se cortó. ¿Qué pasó? La luz. Se cortó la luz. Fue el primer partido de mi vida que empaté. Porque íbamos 6-3, 3-6, 1 iguales, 30 iguales y se cortó la luz. Me fui de acá y dije, empaté. ¿Esto qué fue? No. Dijimos todo atrás. Pero después lo terminamos. Creo que ese fue el partido. Sí, fue muy duro. Fue muy duro el partido. Yo no sé si no se cortaba la luz. Creo que nos jugó a favor porque... Doblete en la noche, ¿verdad? Acá nos asiste acá a ver. Adolfo. No, por favor. Sí, muy bien. Los chicos que tuvieron excelente. Muy bien. Y bueno, nada. Y la verdad que sí, ese día pudimos ganar los dos partidos. Cerramos la primera ronda y pudimos cerrar la semi. Así que, bueno, nos quedó la final y contentísimo. Muchachos, ¿a quién le quieren dedicar el campeonato? Empecemos por Santiago, que todavía no habló. Dale, a mi viejo, que vaya. Muy bien, siempre ahí. Muy bien. Damos fe de que viene siempre hincha número uno. ¿Y Fer? Yo quiero agradecérselo a mi familia, a mi señora, que es la que me banca, que no viene nunca porque está cuidando a los chicos. Así que bueno, puedo zafar por ese lado. Así que sí, lo siento. A los aspectos que están atrás nuestro y que hacen que esto sea más divertido y más lindo. Fernando y Santi. Ustedes, muchachos, que siempre me nos tratan muy bien. Vamos. En serio, la verdad. Buenísimo, nos despedimos, señores, con los campeones de Australia en la tercera categoría del doble, Santiago Negretti y Fernando Gentile. Felicitaciones. Aguante, circuito tenis. ¡Vamos!